Bueno, primero pregunto, en la ciudad de Cali, Juan Carlos, ¿está en Cali? Sí, sí, señor, acá estamos. ¿Qué ha pasado con el América de Cali? ¿Cómo está el tema de América de Cali? Ayer en la tarde reventó la bomba de Bodmer. ¿Qué está pasando en este momento con el América de Cali? Mire, don Javi, la verdad es que no va a tener mucha paciencia por parte ni de la directiva, ni menos de los hinchas Farías. Ya son 8 fechas. Digamos que es algo muy reciente para lo que él cogió el equipo sin pretemporada y sin nada. La cosa es que las rotaciones, los cambios no han dado resultados. Entiendo que está buscando una forma, pero si no la encuentra rápido, al menos el próximo partido frente a Jaguares ya empieza a estar sobre las cuerdas. Castel, ¿vio muy desfigurado a América de Cali? Sí, ¿sí? Fue la peor versión que le he visto a la América. Ajá. Independientemente de algunos resultados, usted recuerda, Javier, que yo le dije que aún aquellos resultados, un par de empates que se le escaparon sobre la hora, algunas cosas, la verdad, habían merecido ganar y por amplio margen. Sin embargo, ayer en el primer tiempo, sorprendentemente jugó mejor. El único pedacito que jugó bien fue cuando quedó con 9 hombres. Bueno, ese es el valor, yo le digo que ese es el valor que hay que darle a la valentía con la que enfrentó esos últimos tramos del partido con 9 hombres. Es decir, con 9 hombres metió a su rival. Pudo para empatar, pudo haber empatado. Pero a ver, ¿quién puede hacer eso? Un técnico que está convencido de que es lo que tiene. Yo no voy a ser aquí el defensor, ni más faltaba el técnico César Farías. Yo simplemente miro las cosas donde mejor se aprecian, que es en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles es donde uno empieza a calibrar qué hace en el momento difícil, donde está fallando el paso de gasolina al motor. Ahí en estos momentos difíciles es donde uno dice, este arriesga o no arriesga, este es valiente o no es valiente. Y me parece que lo que hizo con el riesgo que le hicieran un segundo o un tercer gol, lo que hizo fue bien interesante. Como que tengo también que decir que en el juego de pizarrón lo que hizo Alexis García también fue supremamente interesante. Cuando el rival se queda con menos jugadores y por lo tanto decide poner más jugadores en ataque y disminuirlos de defensa, que hizo Alexis, jugarle con 3 en punta. Entonces me parece que fue una enseñanza de pizarrón lo que hicieron los dos técnicos ayer, el de América de Cali y el de la Equidad. Ahora, don a mí Javi, particularmente me parece, sí. Justamente en la fecha 8, el semestre anterior con Lucas estábamos en lo mismo. Ganó 2 partidos seguidos, se volvió a meter y luego el equipo se enrutó hasta los cuadrangulares. Este es un torneo que de alguna forma también da esas ciertas bondades, así que con 2 partidos que pueda ganar seguidos, vuelve y se enruta. Bueno, pero quiero, primero que todo, Juanca, hoy no vamos a escuchar en el arranque a los protagonistas. Vamos a darle la salida a los aficionados. ¿Usted hizo la acostumbrada ronda de todos los partidos? Sí. Sí, señor, a las afueras del Pascual. Ajá. Hablamos con la gente. La verdad, ya solamente hicimos una sola pregunta y su balance del partido y su opinión, no quisimos indagar más. La gente dijo esto: el equipo está sin alma, está sin corazón, necesitamos cambios. Realmente tenemos buenos jugadores, un gran plantel, pero no tenemos quien nos acomode. Sueldos por las nubes. La gente apoya, acompaña. Viven cómodos. ¿Qué más quieren, loco? Ni Osorio, ni Guimaraes, ni Lucas, mucho menos este señor que está más confundido. América no asusta, América no juega nada, América no tiene sorpresa, América no tiene patada, no tenemos tiro libre, no tenemos quien cobre un tiro de esquina. Y los jugadores jugando a nada, las 3 velocidades del burro, lento, despacio y parado, una de dos, o estos jugadores no les gusta el técnico o no tenemos técnico, así de sencillo. Perder es ganar un poco, hoy perdimos, pero que echen a Farías, por favor. Hay que respetar a la gente que viene cansada de sus trabajos a las 6 de la tarde corriendo para llegar aquí a ver este bodrio de partido. No es justo con la hinchada, respeten la hinchada, jugadores. Porque como ustedes, los jugadores creen que son los que mandan y se hacen las víctimas cuando la cagan, salen llorando. No, papi, resultados. Y si los resultados les van a quedar grande, háganla. Hace día hice un comentario que me parecía estar viendo a Liverpool. Hoy salgo viendo a Cortuluá, Orso Marzo. Horrible, América, horrible. ¿Cómo no va a dejar a Cardona a 70 minutos, huevón? No tiene sentido. Triste porque perdió la América. Que vuelva Lucas. Pregúntenle al señor César Faría en rueda de prensa a qué juega este América. ¡Cardona, fuera! No defiendo a Lucas. Lucas también era perverso. Entonces, no, América necesita técnico de categoría. Jugadores con un pobre nivel. No hacen un pase a 2 metros. No hay un centro bueno. Cardona camina a la cancha. Jugaron mejor cuando tenían 9 jugadores. Bocanegra y el chamito en el
arco. De resto, muertos, parados, como que solo le importa el cheque de fin de mes. Y la gente que se escapa a los trabajos. Aguante América toda la vida, siempre venimos a ver al equipo y hay que apoyar siempre, siempre, aguante. Bueno, hay de todo. Quienes atacan, quienes defienden, quienes tienen paciencia, quienes están impacientes. Hay de todo. Sí, lo que se olvidan es que este torneo es muy especial. Irregular. El torneo colombiano, el torneo colombiano te premia mucho en medio de la patinada. Sí. Uno mira la tabla, Javier, sí. Y está a 3 puntos del octavo. A un partido. Está a 3 puntos del octavo. A lo mismo que está Medellín y Nacional, entre otras cosas. Imagínese. Sí. Lo que dijo el técnico César Farías. Escuchemos a Farías. Vamos a ir por partes. ¿Cuál es la rotación? A ver. ¿Cuál es la rotación? No, profe, los cambios que usted está haciendo. Pero dime cuáles, pues, para profe, poder responder. Por ejemplo, Josen. Lo que nos dijeron de Josen es que Josen estaba habilitado para el partido. Y Josen para mí es uno de los mejores jugadores del partido pasado. No está el día de hoy. Mosquera, guardia. Algunos cambios, profe, que están haciendo. No sé si se llama rotación, pero se lo digo así, profe. Está bien. No te retires, papá, porque vas. Pregunto una cuestión muy genérica que te quiero ir respondiendo. Mosquera, guardia, no está habilitado. García no está habilitado. Velasco no está habilitado. Después, bueno, tú quieres que juegue Jose. Esa es una pregunta tuya. Está bien. Nosotros, la decisión fue que jugara Quiñones. A lo mejor tú tienes razón o no, pero no creo que eso haya variado el resultado. La gran verdad es que el rival jugó un mejor primer tiempo que nosotros, que por primera vez nos vemos superado en un primer tiempo y que no tuvimos las respuestas necesarias. Entonces hoy pedir un jugador, creo que estamos todos, es más fácil pedir la salida mía que pedir a un jugador. O sea, la culpa no es de que jugó un jugador o otro. Y expones a un joven que es un talento de este país y que tiene muchísimo futuro. Y viene de llevar un golpe duro en la selección también. O sea, hay que analizar múltiples aspectos. Nosotros estamos viviendo 24 horas para la América y tratando de buscar cómo podemos jugar el juego a largo plazo sabiendo que es un club con necesidades y urgencias. O no sé si tienes algo más para decirme. Y agregó Farías. Lo desarmó. Pero también para ganar hay que tener la paciencia para jugar, porque el rival también hace sus cosas y eso indudable, no es que estamos jugando contra nadie. En eso nosotros el primer tiempo nos desesperamos. El segundo tiempo también hubo desespero, porque recibí 2 tarjetas desde desespero. Pero sin embargo hubo madurez en poder ordenarse, porque no es fácil jugar con 9 y no recibir más goles y crear alguna situación de gol. A lo mejor si la pelota, una de las 2, 3 pelotas esa entra, nos vamos todos abrazados, porque empatar un partido estando abajo con 9 es un motivo de decir, bueno, estamos en deuda todavía igualito, pero que podemos seguir. Si así fueran todas las conversaciones, claro, y ese fuera el tono, claro, maravilloso, claro, maravilloso, maravilloso, porque ahí